Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Ikigai, Escuela de Crecimiento Personal, en este domingo, en el cual vamos a hablar de un tema muy, muy profundo. Vamos a procurar responder a la pregunta: ¿cómo recuperar el poder que se nos quitó? Y hoy, decir antes de nada que vamos a tener un invitado de lujo que seguro, seguro va a poder responder a esta pregunta, que es el maestro Beturian Arana, el cual seguro es muy conocido por muchos vosotros. Pero antes de que intervenga él, antes de que conectemos con el maestro Beturian Arana, voy a hacer una pequeña introducción o unos pensamientos míos sobre este tema. Hablando del poder que nos quitaron, tenemos que hablar de qué poder estamos hablando. Dios dijo que nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Y eso qué significa? Pues básicamente, como dijo Jesús, ustedes son dioses. Es decir, la palabra Dios no hay que interpretarla como ser Dios, sino ser parecidos a Dios. Es decir, hay que siempre respetar la presencia de Dios, sea como sea que tú concibas ese concepto de Dios. El maestro Jesús, Yeshua, cuando estuvo en la tierra, hizo portentos, hizo milagros, anduvo por las aguas, convirtió el agua en vino, multiplicó panes y peces, resucitó muertos y sus discípulos le preguntaron que si ellos podían hacer también esto. Y Jesús les dijo, sí, claro, claro que pueden hacer esto. De hecho, Pedro caminó por las aguas junto a Jesús, pero se hundió porque, como lo dijo Jesús, le faltó fe. Jesús dijo que podríamos tener ese mismo poder que él si tuviéramos la fe del tamaño de una semilla de mostaza, que es así pequeñita. Entonces, si Dios nos hizo a su imagen y semejanza y Jesús nos dijo que podíamos hacer esos milagros como hizo Él, ¿por qué ahora no tenemos ese poder? Pues el poder lo tenemos, pero lo tenemos dormido. Porque ¿por qué mataron a Jesús? ¿Y por qué han querido matar y persiguen o han perseguido a todos aquellos que han trabajado con este poder, vamos a llamarlo así, que nos dio Dios? Pues porque este tipo de personas fomentaría algo que sería una amenaza para el César. El César mandó crucificar a Jesús porque consideraba que era una amenaza, dado que lo que promovía, en resumen, era que no necesitáis a los políticos. Si activáis este poder, podéis obtener el pan, todo lo que necesitáis por medio de este poder. Y ese discurso no le gustaba a César, y a los Césares de hoy tampoco les gusta ese discurso. Por tanto, durante muchos años, 2000 o más años, los Césares, les vamos a llamar así, han promovido pues una serie de tácticas o técnicas para robarnos ese poder o hacer que se duerman ese poder que nos dio Dios a su imagen y semejanza. Pero Dios también nos dio libre albedrío, lo cual significa que con ese poder o ese poder lo podemos tener o no tener. Es como ser buena persona o mala persona. Es una decisión nuestra porque tenemos, repito, el libre albedrío. Por ello, espero que en este programa, sobre todo con la ayuda de Beturian Arana, puedas comprender que si no tienes ese poder es porque está dormido. Y además estamos programados por los Césares, por el poder, para con los programas de televisión, con estos aparatos con los cuales todas las personas están así, vayan en el metro o están comiendo en familia, ya no se miran a los ojos porque está este aparato pegado. Este aparato también es uno de los responsables de dormirnos, de dormir ese poder que nos dio Dios.
Podría decir muchas más cosas basada en mi conocimiento y experiencia como maestro espiritual, como coach, después de haber ayudado a miles de personas a despertar espiritualmente, pero en los programas que yo tengo siempre un invitado, trato nada más que de dar una pequeña introducción, como estoy haciendo ahora, pero prefiero que el invitado, en este caso Veturián Arana, sea el que pueda responder con más profundidad y detalle a esto que hoy traemos aquí, esta pregunta que no es más que cómo recuperar o activar el poder que nos quitaron o que se ha dormido. Vamos a ver qué nos cuenta Veturián Arana, con el que conectamos ya. Bueno, amigos, pues como he dicho en la introducción, aquí tenemos ya a Veturián Arana en Girona, en España, para ver si nos puede responder, como he dicho, el título de hoy, ¿cómo recuperar el poder que nos quitaron? Veturián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Alberto, gracias por invitarme a tu programa. Un placer tenerte aquí. Ya tenía ganas, porque hace mucho tiempo que sé de ti, pero todavía no se había dado las circunstancias y se ha dado hoy. Bueno, Veturián. Bueno. Siempre se da, todo se da cuando se tiene que dar, ¿verdad? Ahí. Veturián, hoy vamos a ver si nos puedes responder a esta pregunta, que es el título del programa, ¿cómo recuperar el poder que nos quitaron? Pero antes, para la gente que quizá no te conozca, que seguro que son muchos los que te conocen, me gustaría primero que nos hables de ti. ¿Quién es Veturián Arana? ¿Qué haces aquí? ¿A qué has venido? Háblanos un poco de ti. Wow. Mira, hoy vengo de hacer dos entrevistas. Estoy muy acostumbrado a las entrevistas y siempre te hacen una pregunta como muy trascendental, pero nunca nadie me había preguntado quién eres, ¿no? O sea que es muy buena pregunta. ¿Quién soy? Vale, pues bueno, soy uno con el todo. Soy el mismo espíritu que tú y el mismo espíritu que todas las personas que nos están viendo. Creo, como todos nosotros, que estoy separado de ti. Creo que estamos todos separados y que somos como pequeñas personajes individuales. Probablemente en alguna parte de mi inconsciente creo que yo tengo un alma y tú tienes otra y el otro tiene otra. Y todo eso yo sé también que es un error, que estoy equivocado. Sé que no tengo un alma individual, ni tú, ni yo, ni nadie, porque todos somos el mismo espíritu. Por lo tanto, el alma es separación. Entonces, creo que estoy separado. Estoy intentando cada día trabajar para regresar a la unidad, o sea, al todo, ¿no? A la unificación. Lucho por dejar la dualidad y regresar una vez más a la unicidad. Y bueno, en ese camino me he ido encontrando con situaciones en la vida muy, muy divertidas. Durante muchos años quise ser poeta, lo fui de cierta manera, publiqué mi primer libro a los 17 años, tengo 4 o 5 libros de poesía publicados, tuve algunos premios y tal, y un buen día dije, no, quiero ser fotógrafo. Entonces me fui a vivir a Londres, ¿sabes? Y fui fotógrafo, hice exhibiciones, también tengo 5 o 6 libros, tal, y un día dije, no, quiero ser maestro de Reiki. Entonces empecé a coleccionar todas las maestrías de Reiki habidas y por haber, y me metí de lleno en ese mercado fantástico que es el mercado espiritual, donde todos al comienzo de nuestro camino pasamos por ahí y compramos todo. Me compré la piedrita mágica, me compré el colgante que irradiaba no sé qué, me puse la pluma aquí, me puse, ¿sabes? O sea, lo compré todo y fui extremadamente feliz, y eso me llevó al chamanismo. Me bebí todo lo que me dieron para beber, me fumé todo lo que había que fumarse, y un buen día me desperté y dije, se acabó, estoy harto de buscar afuera. Afuera no hay nada, no he encontrado lo que buscaba, y empecé a buscar adentro. Y a partir de que miré adentro, me dio un ataque de risa tremendo de ver todo el tiempo perdido en tonterías cuando todas las respuestas estaban adentro. Y entonces ahora soy un tipo muy feliz. Y como soy un tipo muy feliz, pues lo que hago es intentar de alguna manera repartir esa felicidad y ayudar a los demás a que encuentren su camino, no el mío. No quiero que nadie me siga. Yo no, ¿sabes? No tengo ni idea ni a dónde voy. O sea que el que me sigan me pone muy nervioso, pero sí ayudar a los demás, ¿no? Como haces tú, como hacen tantos otros maestros, darles el empujoncito para que empiecen a caminar
ellos solos, como a mí también me lo dieron, ¿no? El empujoncito, o sea que somos empujadores. Me gusta eso, empujadores. Empujadores. Oye, Beturian, ¿sabes qué pasa? Que hay, yo creo, demasiada información en internet sobre la espiritualidad y tal, y a veces tú sabes que el exceso de información puede ser perjudicial porque a la gente igual se le puede confundir. A mí me gustaría que pudieras decir para esta gente que está ahora como despertando, ¿no? Que está queriendo entender esto que, que se le llama espiritualidad o como queramos, ¿qué consejos darías a las personas que están en ese despertar como empezaste tú o empecé yo? Esta gente que está así, ¿dónde voy? ¿Para aquí? ¿Para allá? ¿Qué consejos? Mira, ay Dios mío, es difícil por lo siguiente. Sí, es muy difícil por lo siguiente. En realidad, todo el mundo está haciendo su camino. Y en realidad, todo el mundo va a acabar iluminado, sea quien sea, al final de una serie de vidas y vidas y vidas y vidas y vidas, todo el mundo va a regresar a casa. Eso es indudable. Entonces, ¿hasta qué punto influenciamos nosotros a los demás? Yo creo que muy poco. Yo creo que cuando nos acercamos a alguien y le ayudamos es porque esa persona ya estaba lista y preparada para que llegaras tú y dijeras aquello que le pareció la gran cosa, ¿sabes? Y que no es así. Pero realmente no llegamos y sacamos gente del sótano del edificio y los ponemos en el ático, ¿sabes? No lo veo yo así. Ahora, sí podemos confirmarles cosas que ellos ya presienten. Y la confirmación relacionada con la espiritualidad es la siguiente. Durante siglos, ¿no? Muchos siglos, se consideró la religión, la iglesia, como el camino espiritual. Ya se descubrió que no. Ya se descubrió que una religión es una religión, que cada religión hace lo que le da la gana, que unos miran al este y el otro al noroeste, y unos se visten, los otros se desvisten. O sea, que es toda una especie como de tontería muy grande, llena de reglamentos y de leyes absurdas, y llena de muertos por el camino que han quedado para defender o para atacar su religión particular. Y que eso no tiene nada que ver con la espiritualidad. Y ahora estamos entrando en el proceso de entender qué es la espiritualidad. Y todavía no lo hemos acabado de ver claro. Pero yo creo que de aquí a 10 o 20 años, las personas ya habrán entendido perfectamente qué es la espiritualidad, que es tu conexión directa con Dios sin intermediarios. Bien. Ahora, hemos dicho la gran palabra, ¿no? Hemos dicho Dios. Dios. A mí, hace no mucho, hace, digamos, por decirte algo, 20 años atrás, tú decías la palabra Dios y yo me tiraba al suelo y empezaba a tener convulsiones y me salía así como una espuma verde. O sea, no había. Para odiar todo lo que tuviera que ver con iglesias, religiones, curas, monjas, todo este tipo de cosas, ¿no? Tuve que entrar en el proceso de aprender a dividir. Estos son unos señores que viven de eso, se han vestido de pingüinos, y ese es su trabajo, y esto es Dios. Y no tienen nada que ver el uno con el otro. Y no necesito a nadie para hablar con Dios. Y mi Dios, que también es el tuyo y es el de todos, y que es el Dios de los que no creen en Dios, le podemos llamar con cualquier nombre que nos guste. Le podemos llamar universo, lo podemos llamar Reiki, le podemos llamar Mahoma, le podemos llamar Buda, le podemos llamar lo que tú quieras, pero es aquello que no tiene nombre. Como dice el Tao, es el innombrable, aquello que está mucho más allá de nuestra comprensión humana, ¿no? Entonces, esa es la espiritualidad, poder entrar en contacto con Dios sin necesidad de que nadie te haga de intermediario, ¿no? De traductor, básicamente. Decía Albert Einstein que las crisis son buenas porque nos ayudan a resetearnos, ¿no? Y parece ser que dicen que la pandemia, la crisis de la pandemia del coronavirus, como que ha hecho que mucha gente busque más en lo espiritual y demás, ¿no? ¿Cómo ves tú este tema? Estoy totalmente de acuerdo que de vez en cuando tiene que haber algo que mueva así el árbol para que se mueva todo y caigan las hojas y caigan las manzanas y tal y cual, ¿no? Lo que acaba de ocurrir hace poco fue maravilloso
si queremos enfocarnos en lo maravilloso que es que mucha gente dijo que está pasando y vamos a despertar. Pero por otro lado, fue un momento de terrible, terrible, terrible angustia de pensar que estamos bajo el control de esos Césares, ¿verdad? Como los llamas tú, que son tan, pero tan ignorantes, ¿verdad? Y que son nuestros guías, o sea, son el pastor. Yo soy la oveja y tú eres la oveja, pero los pastores son peores que el lobo que me está persiguiendo. Prefiero que me coma el lobo a que me agarre el pastor, ¿no? Por ponértelo así. Entonces, es un tema que cuando a mí me hablan de todo lo que acaba de pasar, me tengo que aplicar el perdón de una manera extraordinaria. Pero sí es verdad que ha servido para que muchas personas se encontraran dos cosas. Una, se encontraran a sí mismos por estar encerrados, por tener que hablar con la pareja, por tener que mirar a tu hijo y decir, bueno, ¿ahora qué hacemos, hijo mío? ¿No? Para jugar, o sea, tenéis que reencontrarte más allá de lo que es el salir al trabajo. Y también creo que ha habido una búsqueda de Pachamama, ¿no? Una búsqueda de la naturaleza, de regresar al campo, de regresar al mar, de regresar a los árboles, ¿no? A la nieve, a todo esto, ¿no? Y eso me parece que, bueno, siempre es bueno. Como tú sabes, estamos en un mundo dual. Yin yang, dualidad. No existe una cosa sin la otra. Por lo tanto, cuanto más malo haya sido ese periodo, en algún sitio, en algún punto, hay algo también muy bueno, porque se tiene que equilibrar el yin y el yang. Bueno, Beturian, tú has elegido el tema cómo recuperar el poder que nos quitaron. ¿Poder? ¿Pero es que tenemos algún poder? Sí, infinito. Y hay que recuperarlo. Mira, yo le he estado dando muchas vueltas a esto, que me parece extremadamente importante, que es lo siguiente. Tú y yo, antes de nacer, éramos, vamos a suponer, un espermatozoide por aquí y un óvulo por allá, ¿vale? Yo soy la mitad de un espermatozoide y la mitad de un óvulo. Este espermatozoide triunfó de una manera tremenda, porque de muchos millones, pues bueno, fue el que logró fecundar al óvulo. Y este óvulo de aquí fue el fecundado. Y los dos se juntaron y dijeron, hey, vamos a juntarnos y vamos a montar aquí un show y vamos a crear algo extraordinario. Y que de esas dos células aparezca 9 meses después un ser humano, eso no tiene explicación, por decirlo así. Es maravilloso. Esos 9 meses en el útero, lograr sobrevivirlos es un éxito. El parto, un éxito. Luego estás ahí tirado en el suelo y empiezas como a gatear, y por lo tanto estás aquí y ahora te has movido aquí. Eso es un éxito tremendo. Pero espérate, luego hay que ponerse de pie. Hay que ponerse de pie y te caes, y te vuelves a levantar, y te caes, y te vuelves a levantar. Y ahora te caes para el otro lado, y te vuelves a levantar. Y llega un momento en que dominas una de las cosas más impresionantes que hay, que es que una persona con solo 2 puntos de apoyo logre el equilibrio y logre moverse en cualquier dirección. Ya es extraordinario. Pero espérate, ahora voy a aprender a hablar. Voy a aprender a mirar unos jeroglíficos, unas rayitas pintadas en un papel, y te voy a leer y a decir el texto, lo que dice. Y he aprendido a leer, y ahora voy a aprender a sumar, y ahora voy a aprender a restar. Y entonces, de repente, dices, soy una persona, no lo dices, pero te lo digo yo a ti ahora, este niño que estamos viendo es extraordinario y tiene un poder impresionante, y es la esencia pura del éxito, del logro, de lograr cosas. Y de repente llegas a la adolescencia y ¡rum!, todo se hunde. Y te conviertes en una persona insegura, que cree que no vale, que cree que no merece, que su vida es gris, que se deprime por cualquier cosa, que dices, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de ser este ser que estaba ganándole a las circunstancias y a la gravedad, por el amor de Dios, para convertirse en una persona que se mira al espejo y dice, no voy a salir a bailar esta tarde porque no valgo, nadie me va a querer bailar conmigo? Y aquí es donde hemos perdido el poder. Y ahora hay que regresar a esto y decir, no, yo soy un ser extraordinario, lo fui siempre, lo voy a seguir siendo, y tienes que recuperar ese poder. A eso es a lo que yo me refiero. Y para eso hay que romper los programas que te han instalado, y hay que romper
todas las cadenas que te tienen atado a personas, a circunstancias, a lugares, a ancestros, a la madre que los parió a todos. Hay que cortar con todo. Yo, cuando doy conferencias hablando de este tema, de las programaciones y de todo esto que hablas, suelo poner el ejemplo que puso Jorge Bucay, del elefante que va atado a la cadenita desde pequeñito, luego de mayor sigue con la cadenita y se cree que esa cadenita le tiene atado, que tiene, le tiene poder. Cuando un elefante, tú sabes, puede pesar, no sé, 5 toneladas, hace así tirar la cadenita, pero como desde pequeñito le han convencido que esa cadenita es su límite, pues yo creo que un poco nos pasa así, ¿no? Que nos tienen, tenemos muchas limitaciones y creencias falsas que hacen que estemos ahí siempre. No, yo no puedo, esto es imposible, ¿no, Beturian? Sí, esas creencias limitantes, como la del ejemplo del elefante de Bucay, son reales en el sentido de que tú te la imaginas la cadena y respondes a esa cadena porque crees que está ahí. Pero luego están las cadenas energéticas reales y auténticas que te atan, literalmente te atan a alguien, por ejemplo, a tu madre, aunque esté viva o no lo esté, que para el inconsciente siempre es lo mismo, siempre está, nunca deja de estar, ¿no? Esas cadenas que te llevan a situaciones de la infancia, a frases que has oído en casa de papá, de mamá, ese papá y esa mamá que creían que el niño no te estaba escuchando porque lo veías ahí jugando con el cochecito y estás criticando al vecino o estás diciendo, ¿sabes?, juzgando, estás diciendo cosas sobre la economía, sobre el dinero, sobre la sexualidad, y el niño lo está escuchando todo y lo está almacenando, porque ya lo sabes, desde los 2 a los 7 años es el periodo tremendo donde el niño absorbe todo lo que hay en su entorno para poder saber quién es y poderse expresar luego en el mundo, ¿no? Y entonces todo lo que escucha le crea un programa y le crea esa cadena. Y ahí es cuando tú tienes que descubrirla. ¿Cómo la descubres? Hay dos sistemas. Bueno, hay un sistema muy, muy fácil para saber qué cadenas limitantes tienes o programas, como lo quieras llamar, que es mirar tu vida. Porque a nivel científico se considera que aproximadamente el 70% de todos los programas que llevas son negativos. ¿Ok? Unos más, unos menos, pero va por ahí la cosa. Entonces, tú miras tu vida, tú te sientas y dices, a ver, yo estoy aquí, voy a repasar mi vida hasta ahora. Ok, ¿qué se me da con tremenda dificultad? ¿Qué me cuesta que lo intento y lo intento y lo intento y no lo logro? O parece que lo logro y algo pasa y otra vez para atrás, ¿no? ¿Qué es a lo que no me atrevo? Todo eso es un programa negativo. Y todo aquello que se te da con facilidad, que te es como, ay, mira qué fácil, no me cuesta nada, incluso me gusta, es muy fácil, llevas un programa positivo. El ejemplo que yo doy siempre en las formaciones que yo doy, uno de los millones de ejemplos para que la gente entienda las cosas, es un niño que llega corriendo con un garabato, ¿no? Ha hecho así un dibujo en una hoja de papel y se la trae a Alberto y le dice, papá, papá, y te enseña el dibujo. Entonces tú lo miras y le dices, hijo mío, ¿qué es eso? Y entonces Albertito, ¿no?, por decirlo de alguna manera, te dice, es un garabato, te dice, es una jirafa. Entonces, en ese instante, estás tú decidiendo el futuro de Albertito. Porque en ese instante tú dices, hijo mío, esa jirafa es una porquería, no tiene nada de jirafa. Ve y dibújame una jirafa buena. Le has jodido la vida al niño. No va a volver a dibujar ni a pintar nada. Acabas de destrozar toda una posibilidad. Pero si tú le hubieras dicho, Albertito, hijo mío, ¿qué jirafa más hermosa y más bonita? ¿Me puedes dibujar otra, por favor? Ese niño, su confianza en sí mismo a nivel de expresión de gráfica es enorme. Fíjate qué fácil. Ahora imagínate todo lo que tú escuchaste de los 2 a los 7. Claro, de antes de los 2 también hay influencia. En el útero hay influencia. En el árbol hay influencia. Pero ya tú, aquí, de los 2 a los 7, ¿qué escuchaste en casa sobre la religión o sobre Dios? ¿Qué escuchaste sobre el sexo? ¿Qué escuchaste sobre el dinero? ¿Qué te dijeron en la escuela? ¿Qué viste en la televisión, en los periódicos, en la radio, en los programas, en las películas, en el cine, en el medio ambiente, en los amigos, en la calle, en la escuela, en el bar? ¿Qué dijo tu entorno sobre ese tema? X. Y tú agarraste eso y te lo metiste adentro y repites como un loro el programa que te dieron. Entonces tienes que parar y decir, wow, ¿cuáles son mis pensamientos sobre este tema y cuál es el programa
adquirido de la familia, porque todo el mundo en mi casa habla así o dicen lo mismo. Entonces, ¿cómo lo voy a saber? Primero, voy a ver cuál es la parte fácil y cuál es la parte difícil de mi vida. Y luego, me voy a fijar en cómo hablo. ¿Qué es lo que digo y cómo lo digo? Porque ahí está lo que realmente está en mi inconsciente a nivel de pensamiento. Y cuando yo hablo de una persona, cuando yo doy un juicio, cuando yo hago una crítica, como tú sabes, el inconsciente no ve a nadie, porque a nadie afuera no hay nadie, somos todos uno, y por lo tanto me estoy hablando de mí mismo y de lo que yo pienso sobre mí. Entonces, si yo tengo la conciencia de darme cuenta de lo que acabo de decir, wow, me estoy hablando de mí, ahí puedo hacer el cambio. Porque una vez que lo sabes, puedes hablar de otra manera sobre ese tema en particular. Y cuando tú cambies tu forma de hablar, cambia tu forma de pensar. Beturian, creo que hay muchos elementos externos, vamos a llamarlos así, que nos roban el poder. Te voy a enseñar uno, no sé qué opinas tú. Yo voy en el metro, voy en el autobús, voy a la carnicería y veo a personas mirando este aparato. ¿Qué está pasando con esto? Lo que está pasando, eso es igual que si me enseñaras un cigarrillo, o me enseñaras una botella de vodka, o me enseñaras cualquier cosa. O una máquina tragaperras. O una máquina tragaperras. ¿Qué significa esto? Lo que yo dije al principio, no hay respuesta afuera. La respuesta está adentro. Si yo tengo tiempo para pensar, si yo tengo tiempo para observarme, si yo tengo tiempo para hacer yoga o para meditar o para salir y sentarme delante del mar y comparar mi vida con la grandeza del universo, si yo tengo tiempo para hacer eso, voy a encontrar todas las respuestas. Hasta la última pregunta va a tener respuesta. Pero esto que tú me has enseñado, lo que hace es impedirme, porque yo así lo elijo, impedirme mirar adentro y me paso el día mirando afuera. ¿Qué hacen los demás? ¿Cómo visten? Es que si el bikini, que si el coche, que si tal, que si pin, que si pam, ¿sabes? Y que este TikTok es más divertido y que si este Instagram es lo último del mundo, que si no, y estoy todo el tiempo en eso. Eso, te lo voy a poner muy claro, es falta de higiene. Es decir, eres un cochino. Punto. Porque la higiene es esto. La higiene es apagarlo y decir, voy a sentarme a hablar con Alberto. No le voy a mandar un WhatsApp con un dedito así. Me voy a sentar a hablar con él. Me voy a una cafetería y hablo con él. Cuando yo no tengo la higiene mental para prevenir toda esta suciedad, porque esto es sucio, es como la televisión. La televisión, nadie debería ver la televisión. Todo el mundo debería de fuera. Yo tengo una televisión maravillosa. Y tengo todas las suscripciones a todas las plataformas, no te lo puedes imaginar, porque me gusta escoger lo que yo quiero ver y nunca veo programas de la televisión normales. Nunca veo nada de críticas, ni juicios, ni discusiones, ni accidentes, ni noticias, nunca. Porque eso es suciedad, es tóxicos. ¿Y para qué quiero ensuciar mi mente? Tenemos que tener una higiene mental. Esa higiene mental es la que te va a regresar el poder. Pero ojo, tú has elegido encender el Instagram o lo que tú quieras en cuanto has abierto el ojo en la mañana. Nadie te ha obligado. Nadie te ha puesto una pistola en la cabeza. Es voluntario. Por lo tanto, no nos están robando el poder. Tú te lo estás dejando robar. Y tú lo puedes recuperar. Beturian, hace como dos mil y pico de años, a Joshua, Jesús, le clavaron en un madero por, básicamente, en resumen, fomentar el sacar el poder de uno mismo, ¿no? ¿Hasta qué punto crees tú que los Césares de hoy nos manipulan haciéndonos creer, si no me votas, si no estás conmigo, no vas a ser nada ni nadie? ¿Hasta qué punto nos domina el poder fáctico, como quieras llamarlo, de hoy, para no tener nuestro poder o nuestra libertad? Y si tú regresas al concepto de la unidad, ese político eres tú.
ya está, se acabó la conversación, o sea, ¿me entiendes? O sea, podemos jugar a la caja, ¿sabes? Y podemos jugar al culpable, podemos agarrar el chivo expiatorio, que es lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Y podemos decir que la culpa es del gobierno. La culpa es de este ministro. No, la culpa es de aquel porque es del PP. No, aquel porque es del PSOE. No, aquel porque es de lo que te dé la gana, ¿me entiendes? Y es otra vez lo mismo, es proyectar afuera una problemática interna. Yo soy un ser humano y como ser humano tengo todo el poder de ser la luz o ser la oscuridad. Obviamente la parte mía que se expresa como políticos son gente con un chakra abierto, probablemente el 1 y el 2, son tremendamente depredadores, no tienen simpatía por nadie, van a comerse lo que se les ponga delante. Entonces dices, bueno, pues quítalo, ya me pongo yo. No, no, pero espera, yo no me quiero poner en esa situación, yo quiero irme al mar a hablar con las olas. No, no, pero es que hace falta alguien, ¿sabes?, que haga este trabajo, que es un trabajo horrible y sucio, ¿no?, que es pues sacar de una casa a unos abuelitos que no pueden pagar el alquiler, tirarlos en la calle. ¿Tú lo vas a hacer? No, yo lo voy a hacer, no. Entonces tiene que haber alguien así de horrible, pero esa persona horrible soy yo. Sí. No podemos juzgar a nadie, no podemos juzgar a nadie. Mira, en el momento en que nacemos, que es una ilusión, ¿no?, que estamos aquí, es un sueño, es una ilusión, pero en el momento en que aparecemos en esta obra de teatro, llega el director de la obra de teatro y dice, a ver, usted, venga para acá, a ver, mire, en este periodo de tiempo, que lo vamos a llamar una vida, ¿sí?, usted se va a llamar Alberto Lajas. Y mire, usted va a estar en Bilbao y se va a casar y pim y pam y va a ser maestro espiritual y ta, ta, ta. Y bueno, y te echaron a la obra de teatro, nene, y ahí te apañes. Y luego me agarraron a mí y me dijeron, usted no sé qué, y pum, a la obra de teatro. Y aquí estamos dando vueltas, encontrándonos con otros espíritus que también les han dado un guión, somos todos actores, y todo el mundo siguiendo su guión lo mejor que puede. Cuando acabe esta obra de teatro esta noche, pues entregaremos el uniforme al director, nos iremos a dormir, mañana regresaremos y nos dirán, lo hiciste muy bien en la obra pasada. Mira, ahora te vamos a dar este otro personaje con un poquito más de dinero, y ahora vas a tener esto y vas a tener lo otro y tal y cual. O lo hiciste fatal, y te vamos a dar un papel horrible porque pues, lo haces muy mal como actor o como actriz para que te vuelvas a esforzar, ¿no? Entonces, en cada una de estas vueltas, de estos sueños que es como vidas, ¿no?, que se repiten, tú empiezas a pensar, este pobre desgraciado llamado, no sé, llamado Adolf Hitler, ¿sí? Es un pobre desgraciado como yo que le tocó ese papel. ¡Por Dios, qué papel! Bueno, pero es que es muy probable que yo ya lo haya hecho ese papel o lo vaya a hacer en el futuro o haga uno más o menos similar. Entonces, ¿cómo voy a juzgarlo yo a él? ¿A quién estoy juzgando? ¿Al actor? Fíjate, yo tenía como, no sé, pon tú 17, 18 años. Estoy en un pueblito en México que se llama Cuernavaca, un pueblito pequeñito, ¿vale? A 100 kilómetros de la Ciudad de México. Y estoy en un cine de pueblo, ¿ok? Y estoy viendo una película como algo que recuerdo sería como tipo James Bond. Había como un súper actor y golpes y tal con el malo de la película. Y yo estaba sentado en el borde del pasillo y del otro lado del pasillo, el cine estaba medio vacío, éramos muy, muy pocas, 7 personas, pon tú. Y del otro lado del pasillo, un poquito más adelante, había un señor indígena con, bueno, claro, a los 18 años piensas que todo el mundo es viejo cuando pasa a los 40, ¿no? Pero bueno, pon tú que tuviera 45 con su todo vestido de blanco, muy, muy indígena, muy indígena. Y cuando empiezan en la pantalla a darse de golpes el bueno y el malo de la película, el indito se pone de pie y empieza a gritar, ¿no? ¡Pégale, dale duro, no te dejes, no sé qué, ¿no? Yo lo miro en aquella época, ¿vale? Lo miro y digo, este es un idiota. ¿Quién no se da cuenta que es una película? Pero este es un ignorante. Y lo critico y lo juzgo, ¿vale? Luego, de mayor me doy cuenta que toda mi vida hice lo mismo que el indio. Es exactamente lo mismo que él. Creer que los personajes que estoy viendo son los malos o los buenos, aplaudirle a unos, insultar a los otros, cuando nadie me dijo que eran personajes, actores haciendo un papel. El pobre indígena no sabía que aquel era un señor que le pagan un sueldo y sale y hace ese papel y pasado mañana pues hace de taxista en otra película, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que nos pasa a nosotros.
juzgamos al que está en el poder, juzgamos al presidente, juzgamos a los malos, a los Bill Gates de este mundo, lo que tú quieras, sin darnos cuenta de que son personajes que les dieron un uniforme, los echaron ahí y que se apañan. Pero que dentro, detrás, ahí dentro del personaje, Alberto, está un solo espíritu que es el mismo que tú y yo, que es Dios. Una pregunta que me hacen mucho, recibo cientos, miles de mensajes de, bueno, seguidores de todas partes del mundo, y me preguntan mucho, ¿por qué no consiguen tener abundancia en sus vidas? Te traslado la pregunta, volviendo a lo del poder interior, ¿no? ¿Por qué la gente vive en tanta escasez? ¿Tiene que ver con ese poder, esas programaciones, Beturian? Ya, es la cuestión de la abundancia es algo bastante, bastante extraordinario. Tiene mucho que ver con los chakras. Tiene que ver con la representación de que la abundancia o dinero, por llamarlo así, vendría a representar salir a cazar un mamut. Por lo tanto, cuando yo tengo mucha seguridad en mí mismo, tengo mi chakra 1 de yo soy, tengo mi chakra 2 de yo estoy, lo tengo todo perfectamente bien, salgo a buscar el mamut, es mi mamut, cazo mi mamut, me como mi mamut y le doy a mi gente y reparto mi mamut. Cuando yo estoy en inseguridad animal, o sea, si yo desde el punto de vista más biológico, más primitivo, estoy inseguro, no voy a salir a luchar contra un mamut que me va a despedazar. Y me voy a esperar a ver que los grandes, los machos alfa, por decirlo así, de las manadas, ataquen al mamut, se lo coman y dejen ahí algo. Y las migajas que dejen, pues luego voy yo y las recojo. Ese es un poquito el concepto. Y regresamos otra vez al principio. Si tú crees que no vales, si tú crees que no mereces, entonces, ¿por qué vas a tener abundancia? Y lo más importante es estudiar cómo hablas. Repito, lo del hablar es muy importante. Si una chica que está buscando tener abundancia, una chica, no sé, va hablando con otra compañera, amiga suya, ¿no? Por la calle, y pasa una tercera chica en un Mercedes-Benz descapotable maravilloso, ¿vale? Pasan delante. Si esta chica, una le dice a la otra, wow, fíjate, esa chica, qué pedazo de coche que tiene, ¿no? Si tú en ese momento dices, sí, pero a saber lo que habrá hecho para conseguirlo, o sea, ya está, o sea, ¿cómo vas a ganar dinero? Si tú crees que ella ha hecho X cosa para conseguirlo, tú no vas a querer tener ese coche, porque inmediatamente estás pensando que los que tienen ese coche son mujeres, esto, esto y esto y esto, y que todo el mundo va a pensar esto, esto y esto. Entonces, ya te estás autobloqueando por la forma en la que hablas. Hay muchos programas relacionados con ser fiel a tu clan. Es muy importante ser fiel a tu clan, porque si eres pequeñito y vives en un clan donde hay un macho alfa, una hembra alfa, y tal y de cual, estás siempre en peligro de muerte, tienes que agradar. Entonces tienes que hablar como habla papá, sabes caminar como camina papá, hacer todo lo que tú puedas por gustar. Si tu papá es una persona trabajadora, lo típico, aquello que siempre se dice, ¿no? Pobre pero honrado, fíjate la frase, pobre pero honrado, ¿ok? Muy trabajador, muy humilde y no sé qué y tal y cual, tú no vas a aceptar ganar más dinero que tu papá, porque estás traicionándolo y tienes miedo a nivel inconsciente a que papá te pueda rechazar o te pueda decir algo. Tú no quieres salir por arriba de tus líderes, de tus jefes, porque eso es peligroso. Por lo tanto, aunque tengas las capacidades intelectuales o tengas un don musical o lo que tú quieras, te vas a mantener por debajo. A menos de que logres romper ese programa. Pero una vez más, eso es un programa. Es un programa. Cuando eres niño, estás viendo al Pato Donald en la televisión. Eres un niño. ¡Ah! Pato Donald, no sé qué y tal y cual, ¿no? Aparece el malo. ¿Quién es el malo? ¿Quién es el malo en el Pato Donald, en la caricatura? Es Rico McPato. Es el rico. Y además, ¿sabes? Los pobres, o sea, los ricos llegarán al cielo antes o no sé qué. Y los pobres no pasarán sino por no sé qué del camello. Y entonces en Dallas el JR es el cabrón. Y entonces te empiezan. Y llega un momento en que dices, claro, todos los malos, o sea, los ricos son malos. Todos los malos son ricos, todos los ricos son malos. Yo no quiero ser así. Ya te han programado. Entonces, el programa gana. Tu parte mental, tu parte del consciente,
maneja aproximadamente unos 2.000 bits de información por segundo. O sea, es una computadora muy impresionante. 2.000 bits. El inconsciente, 8 billones de bits por segundo. La capacidad que tiene el inconsciente es infinitamente superior. Si en el inconsciente yo llevo un programa de que ser rico es peligroso, o ser rico es malo, o ser rico todo el mundo me va a querer robar, o todo el mundo me va a despreciar, o lo que tú quieras, ya puedes trabajar las horas que te dé la gana. Vas a perder ese dinero. Te lo van a robar, se va a estropear el coche, va a pasar lo que sea, pero tú nunca vas a tener más que lo que indique tu programa. Entonces siempre hay que ir a atacar al programa, a limpiar el programa, porque ese es el problema. Mira, en mi caso particular, personal, soy hijo de padres republicanos, ¿ok? Entonces, España, guerra civil, pum, pum, el exilio, perfecto. Yo voy y nazco en México, la mar de bien, como muchísimas personas. Muy bien. Hasta ahí todo fantástico. Muy bien. Ahora empieza un programa escrito en la base de tu inconsciente que te impide llegar al éxito, ¿vale? Y yo me planteaba, a ver, me he ido a vivir a Londres, he logrado comprar 2 pisos, me estoy matando a trabajar, no hay ningún ser humano en el planeta que esté trabajando más horas que yo. Tendría que tener muchísimo más éxito que el que tengo. Tengo, pero no proporcional. ¿Qué está pasando aquí? Y lo intentas por acá, haces una inversión, se va al carajo, haces no sé qué, ves que hay como algo. ¿Eh? Notas, tu intuición te dice, aquí pasa algo. Entonces, recapacitar, mirar hacia adentro, buscar tu pasado, qué frases oí en casa, cómo decían, cómo hablaban del dinero, qué decían de esto, y de repente, ¡oh, claro! ¿Qué es lo que yo oí desde niño? Hemos perdido la guerra. Vivimos en México porque perdimos la guerra. Tu padre tenía no sé qué, porque perdimos la guerra, porque se perdió la guerra. Y venga a darle, y venga a darle, y venga a darle. Y esto es varias veces al día durante muchos años. Entonces, ¿cuál es el programa? Papá es perdedor. Mamá es perdedora. Hemos perdido. Somos el bando perdedor. Somos perdedores. Entonces, ¿cómo voy a ganar? ¿Cómo me va a mi programa a permitir ganar si yo tengo que ser fiel a mi gente? Tengo que ser fiel a mi clan y, por lo tanto, tengo que ser como ellos. Tengo que ser intelectual, trabajar mucho y no tener nada. Porque eso demuestra que somos buenas personas. ¿Entiendes? Pero ya, hay mucha gente que nos está escuchando ahora, que yo les escucho, que estarán diciendo todo lo que dice Beturian, maravilloso, estupendo, está muy bien, pero luego a la hora de la práctica o de la verdad, pues no es tan fácil sacar ese poder que nos quitaron. Así un poquito para ir terminando, ¿qué consejos o pasos, digamos, se podría dar a las personas para que puedan recuperar ese poder del que estamos hablando, Beturian? Ok. Una fórmula. Ah, sí, bueno, es una fórmula. Es que hay muchas maneras, pero bueno, una así muy, muy de esto, ¿ok? Yo le llamo entrenar para ganar el maratón de Nueva York. Así se llama mi técnica. Es muy sencillo el concepto. Yo quiero ganar el maratón de Nueva York, ¿ok? Mañana me levanto y digo, ya está, voy a ganar el maratón de Nueva York o lo voy a intentar. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, voy a hacer una lista. Tengo que salir a entrenar cada día. Tengo que salir a entrenar. Si no salgo a entrenar, va a ser muy difícil. Me tengo que comprar las bambas correctas. ¿Sí? Los zapatos correctos. Tengo que leer revistas. Me tienen que explicar de nutrición, de la musculatura, de cómo descansar, del ácido láctico. Tengo que aprender sobre el azúcar, si es bueno comer un plátano en mitad de la carrera o no. Si es bueno entrenar mucho, rápido, poco, dependiendo de mi fisiología. Tengo que hacer un entrenamiento, un aprendizaje, y luego tengo que salir a entrenar cada día. Cada día. No vale, oye, que viene, vámonos al cine. Bueno, sí, ya entrenaré pasado mañana. Lo puedes hacer, pero no vas a ganar el maratón de Nueva York. Esto es punto, así es. Entonces, ¿qué quieres tú en la vida? No, yo quiero tener un yate. No, yo quiero hablar alemán. No, yo quiero vivir en Canadá. Perfecto. No importa lo que te dé la gana. Pero tienes que salir cada día a entrenar. Tienes que hacer algo cada día.
No puedes quedarte en casa viendo la televisión y luego diciendo, vaya vida de porquería que tengo, con lo que a mí me gustaría, ¿sabes? Tocar el violín en una orquesta. No, nene, agarras el violín y practicas 8 horas al día, si no, no vas a tocar en ninguna orquesta. O sea, hay que tomar acción. El primer consejo para cualquier cosa es toma acción. Hazlo ya. No esperes a mañana. No existe ya lo haré después. Si dices eso, es que no lo quieres hacer. Es que no quieres llegar a esa meta. Por lo tanto, cada día, cada día, cada día. Ese es como muy simple, muy sencillo, pero más directo no puede ser. No, pero está bien porque hay una gran realidad que la estás diciendo tú, y es que el ser humano, por naturaleza, somos vagos. Ya lo haré mañana, ya mañana, ya mañana, ya mañana, y llega mañana, 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 y nunca. Así que la acción es muy importante, Beturian, sí, señor. Sí, y fíjate, no es que hay mucha gente que es muy vaga. Yo soy el vago número uno. O sea, para mí la vida perfecta es estar tirado en el sofá y leer un libro. O sea, eso ya sería lo máximo, lo máximo. O sea, que no siempre es un problema de ser vago. Es un problema de programas. Es un problema de que hay un programa que no te deja. Y hay una honestidad, Alberto, muy necesaria en el ser humano, que es, por ejemplo, vamos a suponer, por ejemplo, yo durante mucho tiempo he querido tener un yate. Estoy, venga, jode, 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 jode con que quiero tener un yate. Bien. Un día me paré a pensar y dije, a ver, Beto, ¿a ti te gusta el mar? Bueno, pues no tanto. Ok. ¿Y te gusta el vestido de marinerito? No, no mucho. Ok. ¿Y tú vas a ir allí a lavarlo con el... No, la verdad, no. Y tú, y tal. Y me hice todo un repaso y me di cuenta de que no tenía ninguna ganas de tener un yate para ser marinero, para disfrutar del mar, para gozar de que si voy con el viento de oeste o el viento de poniente, no tengo ni idea de nada de eso, ¿sabes? No me interesa. Lo que me interesa es el símbolo que significa para mí estar tumbado lejos del ruido, lejos de la playa, lejos de la gente, ¿vale? Entonces, cuando eres honesto, puedes tomar la decisión de decir, no me voy a dejar influenciar por la televisión ni por la sociedad. No quiero llegar a ser rico, o no quiero llegar a ser famoso, o no quiero tener una mansión porque no quiero vivir preocupado de tantas habitaciones y el jardinero y la cocinera y el chofer. Quiero estar tranquilo, carajo. Ya está. En ese momento te has liberado de tener que seguir luchando por algo que realmente no quieres. Y si descubres realmente para qué lo quieres, como yo, que ya sé para qué quiero el yate, lo quiero para ponerlo en el agua, hacer un veranito de no sé qué, y luego se acabó, y poner en mi lista de tonterías de la vida, hecho, ¿sabes? Porque uno es así, pues ya sabiendo eso, tampoco me angustia. Si no lo logro, ya no es una prioridad, hay otras prioridades, porque ya sé que es solamente para mi ego y para ser el tonto. ¿Me entiendes? Entonces, el ser honesto contigo mismo y decir realmente para qué quieres lo que estás luchando. Para impactar a tu papá, a tu ex, ¿a quién? Y cuando ya te enfrentas a la verdad y dices, pues mira, la verdad es que me da igual, pues ya está, te has liberado mucho. Pues, Beturian, sin duda que son consejos simples, como dices tú, pero son poderosos porque cuando haces acción, cuando te mueves, es cuando empiezan a ocurrir las cosas, como dices tú. Es así. Sí. Beturian, no quiero que te vayas, no quiero que termine esta entrevista sin que nos hables de tu método terapia que has creado, método SAMA, ¿verdad? ¿Qué es? ¿En qué me va a ayudar? Método SAMA. ¿Qué me va a ayudar? Método, mira, el método SAMA. A ver, primero voy a entrar así como por la parte muy, muy de la caja, ¿no? Así de, es una técnica, es un método que utilizamos el pensamiento cuántico, que es intención y amor. Intención y amor, solamente eso. Y sanamos, entre comillas, ¿no? Ya sabemos que nadie sana a nadie, pero bueno, jugamos a que sanamos a los demás a distancia, en presencial o lo que tú sea, sin tocar a la persona, sin hacer nada y en total silencio. Es como una cosa así, como, wow, increíble. Lo hacemos con árboles, con animales, con espacios, con trabajos, con empresas, con logotipos, con coches, con televisiones. O sea, es así como una locura. ¿Por qué? Porque todo está conectado. No existe ningún átomo en el universo que no esté en conexión con los demás. Y por lo tanto, cuando te das cuenta que todo son átomos conectados y que todos son átomos que vibran, cuando tú, con tu intención y con el método, logras modificar una vibración, se modifica la expresión
de lo demás, como puede ser el cuerpo, como puede ser la mente, como puede ser lo que sea. Entonces, es un método de sanación para sanarte tú y sanar a los demás, para sanar a tus amigos, a tu familia. Eso es ama, significa amanecer, amanecer en lengua maya. Y ya está, es así como, eso es lo que es. Pero en el fondo, sí. ¿Qué tipo de persona puede hacer este método? ¿Es para cualquiera o tiene que estar avanzado uno en alguna técnica de sanación? ¿Para quién es este método? Mira, a mí toda la información de Sama me bajó cuando estaba en la época que estaba haciendo las ceremonias de ayahuasca. Y ahí la abuelita, el espíritu de la planta, me dio toda la información. Es para que cualquier persona pueda tener control o regresar el control sobre su salud física, mental y emocional. Es decir, tú agarras a una persona que no sabe dónde está el fémur, que no tiene ni idea de dónde está el hígado ni para qué sirve el páncreas, pero ni idea, ¿sí? Y hacen milagros. Bueno, burradas, ¿ok? Extraordinarias. Pero cuando tú agarras a un terapeuta que sabe de cosas, o agarras a un médico, agarras a un veterinario, agarras a un psicólogo, agarras a un psiquiatra y le das esta herramienta, lo que hacen con lo que ya saben es multiplicar la fuerza tremendamente. Pero lo más importante es que tenemos que entender dos cosas. Todas las terapias del mundo son la misma. Todas las terapias del mundo son la misma, porque es simplemente intentar ayudar al otro. Cómo lo ayudes, da igual. Da igual si es con la palabra, si es con un símbolo de Reiki, si es con Sama, si es con hipnosis, si es con constelaciones, da igual. Eso es solamente la herramienta. Es como decir, vamos a París. Bueno, yo voy en un Seat y tú vas en un Ford. Bueno, pero vamos a París. Lo demás son tonterías. Eso es lo primero. Y lo segundo, todas las personas somos terapeutas. Todos los seres humanos que caminan sobre la Tierra son terapeutas. Porque cada vez que tú le has dado un consejo a un amigo, has hecho el terapeuta. Cuando tú le has dicho a una amiga, léete este libro que me encantó, esa recomendación es terapéutica. Cuando tú le pones la mano a alguien que se ha dado un golpe, a un niño, y le pasas la energía, sin saber nada, simplemente tocando y dando amor, estás siendo terapeuta. No existe la actividad humana en la que tú no eres terapeuta. ¿Me explico? Entonces, el entender que todos somos terapeutas y que no importa la técnica, que eso da igual. Tienes que encontrar la que te resuene, la que te guste el maestro, o te guste el nombre, o te guste el precio. Eso da exactamente igual. Lo que importa es que tú tengas la intención y el amor de sanar al otro, porque entiendes y sabes que el otro eres tú. Uh-huh. Alguien que quiera saber más de Sama, que se interese por el método, ¿dónde puede entrar, en qué sitio puede entrar para saber? Terapiasama.com, es tremendamente fácil. Sama es con dos as, ¿verdad? Con dos as. Sí, www.terapiasama.com, ahí está toda la información. Pero si pones Veturiana Arana o pones Sama en internet, te sale de todo y miles de... Sí, porque yo cuando estuve preparando esta entrevista, bueno, sales por todos los lados. Sí, sí. Y un poquito como yo, con este Alberto Lajas, y para bien o para más, también salgo por todos los lados. Claro, porque nos gusta hablar y nos gusta comunicarnos. Claro. Veturián, antes de que te vayas, me gustaría que lances, no sé, tus últimas palabras, un último consejo, un último pensamiento para la gente que nos está viendo, algo que tú quieras lanzar ahí. Hay muchas cosas, pero hay una que siempre me gusta, que me gusta mucho, que es la siguiente. Que la gente entienda profundamente, que lo practiquen, para que vean que no es mentira, pero que entiendan que cada pensamiento que tenemos, el otro lo escucha. Que cuando tenemos un pensamiento aquí, yo pienso, mi jefe es un idiota. Y yo lo pienso, y creo que solamente lo estoy pensando, que entiendan que toda vibración sale del cráneo, se transmite por las ondas del universo, llega al inconsciente del otro, y el otro lo sabe perfectamente bien que estás diciendo eso. No lo sabe a nivel consciente, pero no importa, porque lo sabe a nivel inconsciente. Y por lo tanto, su comportamiento hacia ti, relacionado con tu sueldo, con el trabajo, con lo que tú quieras, va a estar condicionado por cómo tú estás pensando. Por lo tanto, practica esto. Piensa bonito y hermoso sobre todos los seres humanos. Y fíjate lo que ocurre a tu alrededor. Pues bonitas palabras, bonito consejo para terminar esta bonita entrevista en la cual nos has regalado tu cariño, tu sencillez,
Y yo estoy convencido de que algo de lo que has dicho, posiblemente, seguro, porque todo ocurre por algo, habrá removido o removerá algo o alguien que necesite alguna de las palabras que tú has dicho. Veturián, gracias de corazón por este regalo, de verdad. Muchísimas gracias por este tiempo que me has regalado a mí y a todos los que están en este canal. Gracias de corazón. Alberto, gracias a ti porque tu trabajo permitiendo esta plataforma para que la gente pueda darles cositas a los demás, es un trabajo maravilloso y terapéutico. Gracias. Nos vemos pronto. Espero que sea más veces vengas aquí. Esta es tu casa. Gracias, Beto. Sí, gracias. Gracias, Alberto. Gracias. Amigos, amigas, bienvenidos a un programa.